Sí, yo creo que es una agresión permanente la que está realizando de distintos modos y maneras el Reino de Marruecos, ¿no? Hay que recordar que Marruecos, la independencia, es en 1956. Uh-huh. Y hay que recordar que Melilla es española desde 1580. Quiero decir esto, la legitimidad histórica. Por otro lado, claramente, el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, y en concreto Pedro Sánchez, tiene algo que quizás deba contarnos en algún momento, porque no entiendo la posición que Pedro Sánchez ha tenido entregando el Sáhara a Marruecos, que es lo que nos ha provocado además el problema energético con Argelia, cuando precisamente Marruecos constantemente está haciendo desplantes y está reivindicando como si fuese suyo, cuando ni siquiera existía Marruecos, cuando ya eran plazas, tanto Ceuta como Melilla eran plazas españolas, y eso pues es por algo, las cosas no pasan porque sí, ¿eh? Y precisamente, bueno, pues ahí es donde se ve una falta de contundencia, una falta de compromiso por parte de Pedro Sánchez con España y con los españoles, porque los ceutíes, los melillenses son españoles y claramente están siendo desprotegidos, ¿no? Doña Ana, arroje un poco de paz a mi espíritu y dígame...